We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Como buenos vecinos, en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAYED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de nuevas formas de migración forzada en América del Norte, un fenómeno que se hace cada vez más complejo, cada vez más urgente, que no se va a resolver pronto. Y para ello hemos invitado a la doctora Camila Tigau, investigadora titular del CISAN, y también a la doctora Marela Varela Huerta, profesora investigadora de la UACM, quienes han dedicado su vida a dos facetas distintas, pero complementarias de la migración, cómo se ve desde abajo y cómo se ve también cuando es una migración calificada. Entonces, sus visiones complementarias, sus perspectivas, escalas, nos darán una gran perspectiva sobre este asunto y también pues, nos ayudarán a entender por qué la manera en la que solíamos pensar la migración forzada tiene que cambiar, porque el fenómeno ha cambiado. No se vaya, va a ser un programa muy interesante, quédese con nosotros. Y pues bueno, pues en caliente, Camelia, ¿cómo decimos nuevas formas de desplazamiento forzado? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son estas nuevas formas de desplazamiento forzado? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y por la invitación. Quizás Amarela hable de otras formas, pero yo voy a hablar de lo que he visto en mis investigaciones. Y una primera es este desplazamiento, resurgimiento del exilio intelectual masivo que se dio ahora en los últimos años, en el siglo XXI. Teníamos cuatro crisis que eran de Afganistán, de Siria, de Venezuela, de Ucrania, cada una a su ritmo, y tenemos otras escondidas que son menos presentes en los medios, por lo menos en México, como las crisis de Yemen, donde hay una gran hambruna, de los uigures en China que se tienen que ir o sean sujetos a un genocidio cultural. Hay las crisis de Sudán, de Uganda, que provocan mucho desplazamiento de este tipo forzado, ¿no? No es la migración calificada que conocíamos antes. Y por otro lado, también tenemos en América del Norte un desplazamiento por desastres ambientales, que creo que es muy presente hoy en día, y quizás algunos han leído en los periódicos de estos desalojos gigantes de ciudades en el norte del continente, ¿no? Entonces son dos tipos de desplazamiento. Voy a describir brevemente estos que he visto. El exilio intelectual es otra manera de ver la migración calificada, que es completamente complementaria a las tendencias que teníamos de estudiar la migración calificada como algo planeado, que se identificaba con cierto tipo de profesionista que tenía acceso a los recursos para educarse, a emigrar. Sin embargo, nos habíamos olvidado por mucho tiempo del exilio en el sentido de grandes masas de poblaciones que venían incluso de Europa a México, ¿no? Y que han sido estudiados desde la historia, la literatura es muy rica sobre ello. Y que se vive hoy como un conflicto prolongado y de larga duración en política internacional. Un ejemplo de estos desplazamientos, por ejemplo, es Sudán. Sudán es un país que se conoce poco acá y en donde hay una guerra y que expulsa sobre todo profesionistas
a América del Norte, estamos hablando de América del Norte, quienes logran llegar a América del Norte, digamos que los que son más pobres y con pocas educaciones tratan de quedarse en el área, y los que tienen más recursos pues vienen a América del Norte. Ese conflicto ha sido una transición, por una transición de, y por cómo se ha involucrado el gobierno con la sociedad civil, pero no es solo la volatilidad política, como en el caso de Siria, es una escalada de violencia que también ha provocado, por ejemplo, muchas hambrunas en el área, que ha combinado el desplazamiento interno por causas ambientales con el exilio intelectual. Entonces, tenemos como las dos situaciones al mismo tiempo. Pero yo quisiera también hablar de lo que aportan estos nuevos desplazados. O sea, tenemos un mundo cada vez más cosmopolita y en donde a veces tendemos a olvidar las contribuciones, cómo cambian las sociedades estos migrantes, ¿no? Y en este sentido, hay muchos investigadores hoy y desde siempre que han destacado estas bendiciones en la adversidad, como decía el antropólogo holandés Anton Blok, de que los refugiados y la gente que son migrantes forzados, pues tienen cierta flexibilidad y cierta manera de llevar la vida adelante que nos enriquece incluso en la academia. Por ejemplo, si estudiamos los premios Nobel, es un tema muy clásico del exilio, vemos que muchos de esos premios Nobel que residen en Norteamérica en realidad vienen de otros dos o tres países, han vivido en muchos lugares, y a veces hasta es difícil de decir de dónde vienen, qué nacionalidad tienen, que nació en un lugar y vivió en quizás otros dos o tres países. Uno de ellos es muy famoso y muchos de los que saben de migración lo han escuchado, que es Fridtjof Nansen. Él era refugiado él mismo e inventó o propuso el pasaporte Nansen, que le llamamos, que los refugiados que no tenían papeles podían usar para identificarse, ¿no? Entonces ese es el tipo de cuestiones que hay. Otro, pensábamos quizás en Alex Bialystok, que es de origen de Bielorrusia. Él recibió su premio Nobel en la cárcel, pero también por estas cuestiones de protesta política. Entonces tenemos por un lado los que logran irse y por el otro los que están inmóviles y no logran irse. Y bueno, el otro tipo de desplazamiento que introduje, que a mí me preocupa, es este de causado por desastres ambientales, ¿no? Huracanes, incendios. Tenemos como 16 millones de hectáreas quemadas de bosque en Canadá este año, y se han desalojado recién en los últimos 2-3 meses dos ciudades, ¿no? Que son Yellowknife y Kelowna. Entonces, este tipo de situaciones no las teníamos antes, y es un desplazamiento que no alcanzábamos a ver a finales del siglo XX, y creo que eso es en cierto sentido nuevo o novedoso para el estudio. Aquí lo veo. Sí, muchas gracias, Camila. Sí, el perfil cambia. Y también, pues, la posición en la que se coloca a estas personas de manera legal les ha llevado a Marela a conceptualizarlo como un asunto como un movimiento social. ¿Quiénes son los desplazados y las poblaciones más afectadas, Marela Valera? Platícanos un poco de cómo estudias tú estos éxodos humanos. Hacer un análisis bien fino de a qué nos referimos por desplazamiento forzado, porque es un tipo de movimiento humano diferente a las migraciones
por carácter económico, al exilio político y al refugio, ¿no? Al refugio cuando una persona demanda a una institución soberana nacional aceptarlo porque su estado no le protege o le persigue. El desplazamiento forzado, hay dos tipos de desplazamientos forzados. Y yo diría que hay uno tercero que ha sido poco teorizado, pero que es masivo en México, con más de 3 millones de deportados, que sería el desplazamiento forzado internacional en sentido inverso o en reversa. Cuando, por ejemplo, son las instituciones del país en el que habitas, como en calidad de migrante con o sin los papeles, es decir, legalizado o ilegalizado por el Estado, que te devuelve, ¿no? De manera forzada. Ese es el caso de los y las deportadas, por ejemplo, en México, en El Salvador. Pero hay otro tipo de desplazamiento forzado, me parece importante empezar por ello, que es el desplazamiento forzado interno, como el que se está produciendo hoy entre las familias de jornaleros y las familias en Michoacán, ¿no? Las familias en el occidente mexicano que están huyendo de los grupos criminales autorizados por el Estado, que son todos estos grupos que atacan mediante drones a las comunidades, que taponean los caminos para ir a recoger el limón, que piden un impuesto para recoger el limón a familias que cobran por caja de limones recogidos. Digamos, esta crisis de violencia generalizada, tolerada y administrada por gobiernos privados indirectos, por ejemplo, los cárteles, genera desplazamiento forzado interno. El ícono global del desplazamiento forzado interno es Colombia. En Colombia están los principales teóricos, pero sobre todo los principales actores políticos que o han hecho que aumente masivamente el desplazamiento forzado interno o que lo han administrado desde la espera, desde la revictimización, desde los asentamientos dirigidos. Ese sería el desplazamiento forzado interno. En México existe un conteo del desplazamiento forzado interno desde la década de los 90, con compañeras que trabajaban en el Colegio en el Colegio de México, y actualmente el censo, que para mí tiene más pues rigurosidad, porque por supuesto que el Estado mexicano, ¿qué creen? No los cuenta. No hay una ley nacional, está atorada en el Senado mexicano, una ley para la atención a los desplazados internos, incluso después de las más de 300,000 muertes por la guerra contra el pueblo y de los más de 120,000 desaparecidos. El gobierno mexicano, el Estado mexicano y sus instituciones no reconocen este fenómeno como un fenómeno que suma ya, en antes de López Obradorismo, 500,000 de personas, y ahora se calcula que por lo menos 1,000,000 de personas, entre 750,000 y 1,000,000 de personas, están en condición de desplazamiento forzado interno. El censo que me parece más interesante, mejor logrado, está hecho a base de contar eventos de desplazamiento forzado en la prensa nacional, y lo lleva la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a cargo de un nodo específico de trabajo, y ese nodo específico nos ha hecho saber, junto con el trabajo de otras y otros investigadores, entre las que ustedes tienen yo creo que la teórica más interesante y con más datos de campo sociodemográficos. La más rigurosa sería esta compañera que trabaja con ustedes, Ariadna Esteves, que ha definido además muy bien teóricamente desde el derecho internacional cuál es el uso instrumental que la gubernamentalidad migratoria le ha dado al desplazamiento forzado interno. Y después tenemos el desplazamiento forzado internacional, que ahí hay todo un debate, porque quien es desplazado forzado interno puede devenir en peticionario de asilo. Pero, por ejemplo, en el norte de México, donde hay toda una franja fronteriza llena de narcos, de migras, que son los que quemaron a las 42 personas de la cárcel en Ciudad Juárez, que los quemaron vivos, de coyotes,
pero también de agentes migratorios estadounidenses, muchos desplazados forzados internos, en su mayoría del occidente de México. Los albergues están repletos de gente de Michoacán, pero también de Guerrero, de Sinaloa. Mucha de esa gente intenta declararse solicitante de asilo y no lo consigue, no lo consigue, pues entre otras cosas porque hay una app que se llama CBP para pedir la cita, para tener el derecho a declararte solicitante de asilo. No reconoce, por ejemplo, rasgos fenotípicos de las personas negras o demasiado morenas, ¿no? Entonces, pero también hay veces que los desplazados forzados internacionales, es decir, aquel, por ejemplo, ¿qué será? Sirio, que a raíz de la intervención rusa que destruyó sus ciudades tuvo que desplazarse y entra por Estados Unidos o por México, entra por tierra a Estados Unidos y se declara solicitante de asilo. Después de casi $7,000 de lo que es lo que cuesta el juicio de refugio, la petición de refugio, le puede decir al gobierno estadounidense, no, no te doy el refugio y te voy a deportar a un tercer país seguro. En el caso del sirio sigue siendo un desplazado forzado internacional, pero en el caso de la familia de Michoacán que huyó del cártel administrado por el estado de Michoacán, que le pedía una vacuna por cortar limones, al declararse solicitantes de refugio y ser deportados a México, por ser México un tercer país seguro, en lugar de demandantes de asilo, se vuelven otra vez desplazados forzados internos. Total, que en síntesis, ¿quiénes son las personas más afectadas? Las personas pobres, las personas racializadas, las mujeres, las infancias, los jóvenes. ¿Quién es el responsable y qué mecanismos de resolución nacional y regional hay? Me parece que mi colega Camelia podría dar una perspectiva mucho más rigurosa, ¿no? De lo regional, aunque no hay que perder de vista, sí me parecería importante explicar lo que está pasando esta semana en Panamá, ¿no? Esta semana en Panamá se cerraron las vías ilegalizadas, clandestinizadas, pero finalmente vías de escape para poblaciones de todo el mundo que atraviesan el que se conoce como el tapón del Darién, que es un territorio que en la imaginación de los y las desplazadas forzadas internacionales tiene el mismo índice de peligrosidad que este país tapón que es México, ¿no? Las personas venezolanas te dicen, sobrevivimos al Darién, pero lo que nos da terror es atravesar México. Y a las familias que sobreviven en el Darién, que vienen de Venezuela, de Haití, de Cuba, de Colombia, que pasan por el Darién, que es ese pedacito más delgadito, para llegar a Panamá entre la América del Sur y nuestra América del Norte, cuando llegan a la Ciudad de México, que las comunidades sobrevivientes llegan sobre todo del oriente y del norte, desde el oriente y desde el norte de la ciudad, en las centrales de autobuses del norte, el gobierno de México los traslada hasta el bosque de Tláhuac. Hay familias que están viviendo en el bosque de Tláhuac, sin alimentos, sin baños, al acecho de una comunidad ya muy xenófoba, por lo que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, paradójicamente, ha cedido a la presión política de funcionarias como Sandra Cuevas, que dice que los negros le afeaban la colonia Cuauhtémoc porque estaban todos instalados los haitianos en una plaza, la Giordano Bruno. Y entonces la Comar, para destrabar el encono racista de la Ciudad de México, se llevó a esos desplazados forzados internacionales a lo que llamamos un confín migratorio, que nosotras, con mi grupo, había muchas jóvenes que viven en Tláhuac. Yo tengo 20 años de dar clases en Tláhuac, y llegar al bosque que está escondido, ¿no?, para tener acceso a donde se puede pedir la condición de refugiado en México, hablando castellano, conociendo el barrio, fue una virtual aventura, ¿no? Entonces, responsables hay del mercado, del Estado y también de la sociedad civil, ¿no? Pero sobre todo, yo digo que comparten la responsabilidad los estados con sus gobiernos neoliberales y los mercados.
Perfecto. Sí, entonces continuamos pues, Camelia, con este asunto de los a nivel regional, ¿no? Ya, ¿cuáles son los mecanismos que se habla mucho de la presión estadounidense al gobierno mexicano? ¿Cómo se ve desde otra escala? Bueno, yo voy a hablar de lo regional y lo internacional también. Les quiero contar de este concepto o recordarles, porque muchos han escuchado de él, la responsabilidad de proteger. Es un concepto y un mecanismo de la ONU que se implementó, ya tiene 18 años, para prevenir conflictos. Esa era la idea, prevenir, intervenir cuando hacía falta y también crear mecanismos de alerta temprana. Y digamos que la última investigación que hay relacionada con este concepto es qué hacer en el caso de la migración y el desplazamiento forzado. ¿Cómo aplica esto y si se puede usar, ¿no? Y yo creo que sí se puede usar porque el concepto ha ido más allá de la intervención militar y no hay que tener como excusa el hecho de que los países no deben intervenir en los asuntos de otros para resolver problemas comunes, que los refugiados o los migrantes forzados no son del país en donde llegan, son de, digamos, de toda la región, y si queremos verlo desde una perspectiva humanitaria de todo el mundo. Entonces, los defensores de esta idea de que todos tenemos la responsabilidad de proteger y cuidar a los desplazados forzados, migrantes, dicen que debemos, sí, acatar el concepto de soberanía, pero que sea una soberanía responsable. Si un Estado no es capaz de proteger a su población, entonces pierde el derecho a ser soberano sobre esa población. Entonces, ya hay una explicación de por qué otros países se deben preocupar por las poblaciones que vienen de otro lado, que generalmente todos quieren acabar en países más desarrollados, en donde los mercados laborales son más grandes y pues tienen la posibilidad de trabajar, porque al final todo migrante se convierte en migrante laboral, o eso es lo que quieren. También una defensa de esta responsabilidad de proteger nueva es que vivimos en un mundo de intervención ya existente, es decir, los conflictos que hay ahora en su mayoría ya han sido provocados, como decía Marina, por el colonialismo, por un desbalance en los negocios, por guerras que han sido financiadas por poderes regionales externos. Entonces, es por eso que cuando llegan los problemas desde el lanzamiento, decir no queremos intervenir porque es el derecho soberano del país del que ya abusamos antes, pues no es una excusa, ¿no? Entonces, para mí hay que repensar toda esta idea de responsabilidad de proteger y aplicarla más en serio, aplicarla en el sentido de detectar modelos de alerta temprana para conflictos, así como hay para los desastres ambientales que a veces no les hacemos caso, pero ahí están. Suecia, por ejemplo, se propuso incluso desde los 90 un modelo de alerta temprana para predecir los flujos migratorios, similar a los desastres ecológicos. Y esa es una manera de solución, de pensar en quién es responsable y ver qué se puede hacer. Voy a dar el ejemplo de Uganda. Uganda tiene un mismo presidente, los que salieron de Uganda por tortura dicen que es un dictador, que tiene 37 años en el poder. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Los migrantes mismos siempre dicen, para empezar, ya no dar dinero a Uganda para que, por ejemplo, financie la recepción de refugiados de África, ¿no? Uganda es un gran receptor a su vez, o sea, es como México, receptor, pero a la vez también expulsor de mucho. Entonces, recibe mucho financiamiento. Cortar ese financiamiento es una manera de no externalizar las fronteras y de responsabilizar al gobierno. Por ejemplo, tenemos una escasez de médicos que no se pueden recertificar en Canadá y Estados Unidos, pero tenemos muchos médicos refugiados que trabajan
en tiendas de comida rápida porque nunca se podrán certificar. Entonces, la responsabilidad de una recepción digna me parece muy importante, ¿no? Para evitar discriminación, para entrarle, para darle una vida digna a la persona, ¿no? Para cerrar, yo solo diría, es como una responsabilidad política de la hospitalidad, de la que hablan muchas autoras de la geopolítica feminista, y no quiero hablar aquí del feminismo, pero sí de la responsabilidad de cuidar y acoger a todas estas poblaciones, porque pues nosotros el día de mañana podríamos estar en su misma situación por la incertidumbre que hay ahora. También pasa con la migración de retorno, ¿no? Tengo un conocido que en Estados Unidos trabajó haciendo caminos, carreteras, y que por la vía de la experiencia pues fue ascendiendo posiciones y teniendo cada vez más responsabilidades, y aunque no tenía una capacitación formal ni una certificación, alcanzó a niveles muy altos de ingeniería de caminos en Estados Unidos. Se le reconocía en la práctica, pero no en el papel. Cuando regresa a México, su única opción es ser profesor de inglés. Y habiendo tantas necesidades en oportunidades para él de realizar el trabajo que había aprendido, aplicar los saberes aprendidos en otras latitudes, pues acá el único saber con el cual se le podía pues no sé, había una especie de integración social, pues era dando clases de inglés, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quedan varias veces los problemas. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando de desplazamiento forzado, estamos hablando de los diferentes mecanismos que hay a nivel nacional y regional en torno a este complejo problema. Vamos a volver para avanzar un poco más sobre este tema y preguntarnos si este complejo fenómeno tiene visos de solución. No se vaya, quédese con nosotros. Estimada audiencia del Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unam.mx, ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar las conferencias, no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de mi CISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que, bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y, sin duda, las emisiones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Doctora Camila Tigado, ¿tiene solución este problema? ¿Cómo hay algo que nos dé algo de esperanza?
Claro, bueno, podemos pensar en primer lugar que la migración forzada, ya con todo lo que hemos explicado aquí, no es temporal, sino son problemas prolongadas que no se van a resolver de un día para otro, sino que hay que resolver los problemas que están detrás de esos que hacen que la gente tenga que huir o tenga que planear su migración. Entonces, en este sentido, hay quienes abogan por separar los migrantes de los refugiados, porque los refugiados estarían en peligro inmediato de perder la vida, digamos. Y entonces, tendríamos que tener categorías de visado diferentes. Pero lo que hemos visto, y seguramente Amarela estará de acuerdo conmigo, es que las cosas no son tan claras cuando uno habla con las personas que se desplazan. Hay un conjunto de métodos y de maneras que la gente busca sobrevivir situaciones que se conjuntan. Una situación de migración económica no excluye que la vida de la persona esté en peligro, ¿no? Entonces, claro, la solución inmediata para refugios es otorgar el refugio a la persona y no devolverla a su país de origen, como muchas veces se hace, porque si se le considera que es migrante económico y cae en esa otra categoría, entonces piensan que no debe ser protegido, ¿no? Entonces, ese es algo inmediato que se puede hacer. Pero en realidad, considerar que todas las personas que salen por alguna causa necesitan protección, pues yo creo que es una perspectiva mucho más, digamos, que nos puede dar pautas para realmente resolver el desplazamiento de todo tipo, desplazamiento de varios tipos de poblaciones, que sea temporal o no. Lo que hemos visto es que los migrantes forzosos son mucho más propensos a sufrir, por ejemplo, precariedad, por vivir en la calle, por sufrir descalificación de la que tú hablabas hace poco, que es como un insulto a la dignidad de las personas. Y aquí quisiera destacar algunas diferencias sobre las soluciones que proponen los países en América del Norte. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, tienen un acuerdo explícito y firmado de tercer país seguro. En México nos gusta decir que no lo tenemos, pero bueno, hay como una legislación que nos permite hablar de que sí hay acuerdos implícitos de que México sería un tercer país seguro. Es decir, que se pueden regresar a las personas que emigran. En realidad, los migrantes de la región a veces son los mismos. En México entran, calculado exactamente, no sabemos, pero unos 400.000 al año migrantes. En Canadá y Estados Unidos, 500.000. Y eso es muy diferente, si contamos en términos de porcentajes, parecería que reciben casi la misma cantidad de personas. A veces esas personas son las mismas porque se mueven de un lugar. Pero si vemos en términos porcentuales, ese 500.000 de personas que entra a Estados Unidos es el 0.15% de su población. En México 0.3, un poco más, ¿no? Es lo doble. Y en Canadá 1.3%. O sea, parecería que Canadá recibe más, y es verdad, porque hay unas políticas que permiten que la gente ingrese. Pero el mercado laboral en Canadá no les permite trabajar. Entonces, al no permitirles trabajar, a veces están con estas ansias de irse a Estados Unidos para buscar protección económica. Entonces, una solución es que sean unos acuerdos regionales que realmente funcionen para proteger a las personas y para asegurar la inserción laboral. Si reconocemos que esta migración no es temporal, entonces tenemos que invitar a las personas a que se integren a los mercados laborales. Incluso la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, pues tiene todos estos documentos en los que dice tenemos que rectificar a los migrantes. Y no se han hecho, no son acuerdos
que países hayan firmado, que los implementen, porque una vez está el pretexto de la soberanía, pero sí está la idea detrás de que recalificar y reconocer las capacidades es una manera de reconocer el valor de los migrantes y pues ofrecer una solución para que ellos no se conviertan, como decía, en una carga pública. Ellos no quieren ser una carga pública. Todo el mundo adulto quiere sostenerse por sí mismo hasta los niños. Me dejo con Amarelo. Sí, importantísimo, ¿no? Además, bueno, lo dejo la voz a la doctora Varela, pero me hiciste recordar esta anécdota de que, bueno, no sé si se puede decir en televisión de manera literal, pero bueno, la cuestión es que contaba Facundo Cabral una anécdota que no sé si sea real, de la mamá de García Márquez cuando él ganó el premio Nobel, pues rápidamente los políticos colombianos se movilizaron para intentar pues sacar provecho de ese premio, y pues como no estaba Gabo ahí en Colombia, entonces fueron a la casa de la mamá del Gabo. Reitero, no sé cuál sea la veracidad de esta historia, pero es una historia que contaba este artista Facundo Cabral, y entonces pues llegaron todos los medios, llegaron las fuerzas de seguridad, entraron a la casa de la mamá de García Márquez, y entonces el presidente de Colombia le dijo a ella: Sara, si necesitas algo, por favor dime. Es lo que ella le contestó, fue: con que no me joda es suficiente. Y entonces, a veces siento que ese es el problema con la migración, con los migrantes, con las personas y los grupos que están en esta situación, a la que se le está constantemente acechando, coartando, impidiendo su realización en todos los ámbitos. Y entonces, pues, tal vez con solo dejar de hacerlo podríamos empezar. Pero bueno, perdona que haya tomado así el micro. Amarela, tú explícanos cuáles podrían ser los vistos de solución para este difícil fenómeno. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay varios niveles y varios tipos de solución, ¿no? A nivel global, pues sería poner un freno al neocolonialismo, hacer una regulación efectiva y real de las grandes corporaciones, que los países ricos respetaran los acuerdos para proteger a la humanidad del cambio climático, y eso, por ejemplo, no generara migración climática por motivos climáticos. A nivel de Estado, pues podría ser de Estados soberanos nacionales. Creo que una solución sería suscribir políticas públicas que partan de la realidad doméstica, ¿no? Y que no suscriban fantasías necropolíticas como esta idea del Pacto Global por las Migraciones, de que se necesita una migración segura, ordenada y regular, que es una manera de decir eufemísticamente una migración regulada por el mercado y por el Estado y no por las personas, porque eso no va a suceder nunca. El desplazamiento forzado interno es urgente, o sea, tú no vas a esperar como desplazado del cártel aguacatero ir a hacer fila a una embajada, ¿no? El desplazamiento forzado interno es una estrategia de sobrevivencia. Para seguir con vida, la gente se fuga, ¿no? Entonces, que los gobiernos desplegaran una imaginación, fíjate, es fuerte lo que voy a decir, porque muchas migrantólogas decimos que el problema es el nacional estadocentrismo, la idea de pensar en términos domésticos, ¿no? La migración. Pero actualmente hay un nivel de supeditación a la gobernanza global de parte de los países, que por cierto, la mayoría de los desplazados forzados internacionales
no es que se vayan a Europa o a Estados Unidos, ¿eh? La mayoría de los desplazados forzados internacionales se van al territorio contiguo porque son gente muy precarizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Turquía, Colombia, ahora con los venezolanos, tienen en su mayoría las personas desplazadas forzadas internas, ¿no? Grecia, en relación a otros conflictos. Ese sería un nivel, digamos, medio, y un nivel micro sería de solución, sería un cambio en las narrativas en relación a los, como decía mi estimada Camelia, ¿no? O la doctora Tiglau, en relación a las narrativas sobre que los desplazados, los refugiados, los asilados, los migrantes, no son una carga pública, sino muchas veces son la base fundamental de sociedades envejecidas, ¿no? La base económica fundamental. Y también que hubiera un cambio en la narrativa de que pues estas personas no buscan ser tuteladas porque básicamente han conseguido sobrevivir a guerras muy complejas y lo que nos demuestran es una increíble capacidad de autogestión, ¿no? Y eso, como dijiste tú en la intervención, pasa por reconocer la dignidad de las personas y cambiar las políticas públicas que buscan el tutelaje, la infantilización de las personas migrantes para despojarlas de su agencia política, de su capacidad de autogestión. Eso sería a escala como más, quiero decir, institucional, política. Pero también hay maneras de detener el desplazamiento forzado interno e internacional, que por ejemplo nos lo han demostrado las comunidades de paz en Colombia, organizándonos, ¿no? Organizándonos porque muchas de las familias que hoy están desplazadas en el norte de México, que se fueron de Guerrero, de Morelos, podrían permanecer en su tierra y territorio en donde están sus muertos y donde ellos quieren dar vida, si como sociedad exigimos un alto a la guerra contra el pueblo, ¿no? Ahí lo dejaría. Consideraciones finales. Yo diría primero que les agradezco muchísimo como CISAN, como la UNAM, como TV UNAM, que tematicemos el desplazamiento forzado interno e internacional. Me parece fundamental que la sociedad nos alfabeticemos en ese tema que alcanza ya unas proporciones catastróficas y no es una crisis, es una cuestión estructural provocada por el capitalismo, más específicamente en la era neoliberal, ¿no? Entonces mis conclusiones sería que qué bueno que estamos discutiendo este tema, que ojalá que las audiencias que hoy tienen acceso a esta conversación entre tres personas preocupadas por el estado de las cosas busquen más información. Hay muchísimos materiales pedagógicos tanto de las organizaciones internacionales como de pensadoras y pensadores críticos que hacen una crítica a esas organizaciones en relación al desplazamiento forzado interno. Pero también concluiría, y es ese, bueno, creo que hemos hablado de los tipos de desplazamiento forzado. Me ha parecido muy relevante y muy interesante la puesta sobre la mesa de parte de mi colega Tiglau en el sentido de que no solamente las personas más empobrecidas, también hay un exilio intelectual producto de las guerras, de las hambrunas, de la impunidad, de la corrupción, ¿no? En los sures globales. Y yo creo que en ese sentido, y que con esto quisiera concluir, creo que si las audiencias miran con atención, hacen una escucha activa de sus entornos, encontrarán familias desplazadas. Encontrarán familias en situación de desplazamiento forzado interno o internacional y ojalá que este programa y que todos los materiales que podamos como profesionistas de la migración divulgar sirvan para que una familia que todavía no ha tenido que desplazarse abrace de acogida, le dé la bienvenida y ejerza una hospitalidad radical con esos cientos de miles de familias de nuestra misma nacionalidad, de nuestro mismo continente o del mundo que están intentando sobrevivir en nuestro territorio. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias a ti, doctora Mariela Varela, por tus palabras, por tu propuesta, tu
convicción ética que nos pone pues a todos en esta corresponsabilidad social para atender un asunto de extrema urgencia y que, como bien señalas, no es temporal, sino tenemos que cambiar nuestra perspectiva sobre él. Muchísimas gracias. Doctora Camila Tigao, ¿alguna reflexión final? Bueno, pues estamos aquí en un programa de televisión justamente reconociendo la importancia de la imagen, y pues aquí es la imagen de la migración de la que estamos hablando. Es algo que tanto Amarela como yo estamos estudiando, la importancia de cómo comunicamos sobre migración. Creo que pues justo incluir este tema es algo muy bueno, porque generalmente tendemos a separar agendas, separar la agenda mediática de la académica, o a veces nos basamos en la agenda mediática para la académica, como en este estudio, en el estudio que estaba mencionando Amarela sobre el conteo de noticias como manera de ver cuánta gente hay desplazada. Entonces, nada menos pueden ser fuentes, ¿no? Los medios, la prensa escrita, pero desde luego visual. Quisiera concluir con una idea de la agenda académica del sur y del norte, pues, si quieren ponerlo así, sur global y norte global. Y contarles un poco una anécdota personal, pero también invitarles a reflexionar sobre ello. La idea de responsabilidad de proteger y la idea de aplicarla a refugiados, las iniciativas de la Organización Internacional de Trabajo siempre vienen de académicos, digamos, del sur. Lo otro, académicos anglosajones, les cuesta entender la idea de por qué quisiéramos sacar la responsabilidad de proteger de cómo estaba militarizada a ampliarla. Pues sí, hay que ampliarla. Entonces tenemos nuestras perspectivas diferentes y creo que un diálogo siempre es bueno. Quizás para la próxima invitemos a alguien del norte global para tener un diálogo pues más rico también. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, buena propuesta. Vamos a además, pues bueno, como también señaló Amarela, y muchas de las ideas que estaban aquí sonando, pues bueno, estará muy bien tener la presencia de la doctora Ariadna Esteves para tener esta conversación. Ojalá que algún día la podamos también armar esa conversación que mucha falta hace. Y que además, pues sí, pues se analizan desde una perspectiva radicalmente distintas las opciones. Quedaron muchos temas pendientes, pero se tocaron tangencialmente, ¿no? Como la vinculación de los aparatos de seguridad del Estado con grupos criminales y otras cosas que pues también forman parte del problema y que muchas veces, por no verlo de manera integral, pues se cuesta trabajo comprender por qué no se puede resolver con una estrategia maniquea de buenos y malos, orden contra desorden, etcétera. Entonces, pero bueno, me encantó el programa, les agradezco muchísimo a las dos que lo hayan hecho posible, también pues agradecerle a usted que nos siguió en Mirador Norteamericano, último domingo de cada mes en TV UNAM. Hoy hablamos de migración forzada. Nos vemos en un mes. Hasta la próxima. Pues bueno, te dejamos ir a tu clase, Amarela. Sí, me voy, muchachos. Sí. Yo me echo ahorita las conexiones. Limón con jengibre, Juancho, es lo único que nos queda. Sí, sí. Estoy ahí con mi propóleo, mi limón con jengibre y pues tomando agua. Yo tengo vaporizador, si quieres te lo presto. Ah, muchas gracias. A los chicos de Amarela les sirvió. A mí me sirve un montón, sí. Ah, sí, perfecto. Aquí también.